Rolo Susac, ¿cuándo arranca esa pasión por el piano? Bueno, mirá, en realidad el origen de la música en mi hogar era mi madre. Y entonces me mandó a estudiar el piano chiquito, 7, 8, 9 años, la edad que se debe empezar. Y estudié clásico. Como era en aquel entonces, era la única opción que había. Sí. Y entonces eso me legó una técnica que fue la que posteriormente me permite hincarle el diente al jazz. Claro. Porque si no, nunca podría haber tocado jazz. Claro. A mi entender, la técnica de la música clásica es insuperable. ¿Y ahí qué profesores tenías en ese momento? La profesora del barrio. Ajá. Institución en Es que antes desaparición. había en todos los barrios su profesora del piano, Exactamente, ¿no? exactamente. Después de estudiar unos años el piano, unos pocos años, dejé el piano. Y me trajeron un acordeón piano. Ajá. Un acordeón piano de 120 bajos para un botija de 10, 11 años, te Es un imaginas. aparato enorme, además pesado. Me quedaba, que yo quedaba escondido. Nada cómodo. Sí, pero ¿qué pasó? Cuando tenía el acordeón, correspondió con el periodo del Club del Clan. Ajá. O sea, antes de los Beatles. Y ahí descubrí que tenía oído. Ese tipo de cosas favorecieron para ingresar al campo de la música afro-norteamericana. Pero entonces, a pesar de haber conocido y de incluso practicado con otros instrumentos, después vos volviste a elegir el piano, eso ya Exactamente. por elección tuya, dijiste, es Exactamente. esto. Así ¿Y es. por qué? Porque ¿Qué no te daba el acordeón a piano que sí te dio el piano? mirá, te digo más, y ahí viene parte de la explicación. El acordeón a piano no mezcla con otros instrumentos. Es un instrumento para tocarlo solo, es un instrumento para tocar tarantelas o valsecitos franceses. Después no mezcla con un grupo, con un bajo, una guitarra y una batería, y vos. Con el acordeón, no, el sonido no es muy adaptable. O sea, nace para ser tocado solo, porque vos sabés que esos instrumentos son inspirados en el órgano Claro, son un instrumentos de de viento. viento, igual que el bandoneón, que es un órgano portátil en Exacto. realidad. Que sucedió el fenómeno con el bandoneón, que siendo un instrumento copia de música de iglesia, Exacto, termina siendo el prototipo del tango. fue hecho para Es eso, sí. algo increíble. Fue hecho para eso. Parece que el bandoneón era para la iglesia y el acordeón para las procesiones, para que pudiera el tipo caminar, porque como se lo podían colgar el acordeón, se podía caminar y participar de la procesión haciendo música. Eso, Que bueno. ese es el motivo por el cual el piano entró tarde en la historia del jazz. Porque no era móvil. Claro. Alguien que pasó lo mismo fue el contrabajo. Vos no podés ir desfilando por las calles de Nueva Orleans con el contrabajo. Claro. Entonces era la tuba. Y el piano, cuando aparece, y si no se puede llevar, y aparece en los prostíbulos, en las casas de tolerancia, ¿no? Que Cuando ahí. había una orquesta ahí, un grupo de jazz ahí. O simplemente un piano. Ah, un piano, sí. Generalmente había un piano que le llamaban, por cortesía al que tocaba el piano, Fes, que Ajá. es una contracción de professor. Ajá. Entonces le decían al tipo Fes Fulano, el apellido, ¿no? Sí. Esa Como era ahora la. diríamos maestro. Esa.
Allá en el sur le decían profesor apocopado, fez. Y ahí es donde el piano entra. Pero la curiosidad no termina ahí. Al igual que en el tango, aparece a principio de la historia una línea pianística de gran factura melódica y armónica en el jazz. Uh-huh. O sea, estamos hablando de 1915, 1920, una escuela que después se pierde. Sí, aparecen pianistas fenomenales, pero es como decir la Guardia Vieja. Claro. Vos tenés temas de jazz, inclusive yo toco alguno, que son de principios de los 20 y de finales de los 10, que están muy bien hechos. Y pasó en el tango con aquellos tangos, el choclo, aquellos tangos, claro, el esquinazo, sí. Esos tangos viejos que son excelentes. Sí. Rítmicamente, melódicamente, armónicamente. Y después vos sabés que desapareció eso, porque creo que se debió a que empezó el tema de la orquesta, ¿no? Uh-huh. Fue avanzando la orquesta, porque evidentemente estas músicas son músicas folclóricas las dos. Acá ya entramos en el comparativo que uh-huh. a mí me apasiona, porque encuentro las correspondencias hasta por décadas. Es algo fascinante. Uh-huh. El jazz y el tango... ¿Cómo se corresponde uno con otro? Los pedidos, todo, se corresponde todo. Es algo increíble. Se corresponden las voces. El jazz arranca con tres voces. Trompeta, clarinete y trombón. Uh-huh. ¿Y esas qué son? Son las voces humanas, las tres. Claro. ¿Y dónde están las tres voces también? En el candombe, chico repique y piano. Conclusión. Es lo mismo la front line de una banda de Nueva Orleans que los tres tamboriles ahí del Barrio Sur. Uh-huh. Claro. Eso me fascina. Cuando empezás a encontrar esas cosas, es donde decís, bueno, esto forma parte de un todo. ¿Y cómo es que pasaste de la música clásica a decir, bueno, ahora lo mío es el jazz y no te apartaste de sí, sí, como una especialización del fue camino? Muy claro, sí. Mirá, a los 17 años más o menos, una cosa así, yo iba a visitar una chica en Atlántida. Y un día me hace escuchar un nombre de Ray Charles. Chao. No necesito más nada. Nada más. Ray Charles marcó mi vida. Escuché esa música, escuché ese disco. Y ahí ya estaba todo lo que me dediqué después la vida. Estaba todo ahí. Fue muy fuerte. Y ahí tuvo mucho que ver tu oído, porque ¿quién enseñaba eso? Nadie. Los discos. Los discos. Yo estudié con los discos, aprendí con los mejores maestros que puedes conseguir, que son los artistas originales. Usando la técnica que habías aprendido primero. Del clásico. Del clásico, y llevaste a eso. Y sobre, no sé, 20 años, cosas por el estilo, ya empecé a improvisar. Ahora, yo hoy te voy a decir una cosa. Cuando empecé a tocar de oído fue con el acordeón. Ajá. Pero cuando empecé a armar grupos, que los primeros grupos yo tocaba el acordeón al piano. Uh-huh. Me ponía un micrófono adelante bien pegado al acordeón, sí. Y bajo, guitarra y batería. Y acordeón al piano. Y acordeón al piano. Pues acá tenías a Siglo y a Días de Blues. Uh-huh. En el 70. Días de Blues graba long play en el 70. Y Siglo parecido, 70-71, ideación. Bueno, Y había una competencia, o sea, porque
siglo, estaba hecho a imagen y semejanza de Deep Purple. Y Días de Blues estaba hecho a imagen y semejanza de Cream. Daniel Bertolone era el Clapton uruguayo. Y el grupo Siglo tenía un cantante extraordinario, que era Rubén Meloño. Entonces, bueno, de esa manera se arma. ¿Y qué pasa? Cuando hay esa rivalidad es cuando la música sube. Sube, claro. Tiene que haber rivalidad. Si hay un grupo solo, no pasa nada. Eso es el elemento de... Y bueno, ¿y quiénes fueron tus rivales con el Montevideo Swing? Vos sabés que... he estado, digamos, bastante solo en eso. Porque... no he visto... en Montevideo Swing cumple este año, en julio, 34 años. ¿Y ahora están como sexteto? Ahora como quinteto. Quinteto. Porque el trombón se retiró momentáneamente, tal vez. Pero estamos en sexteto, que fue la mejor formación que he hecho. Pero lo que te quería decir era que... no ha habido... pianistas que se dedicaran al swing. Claro. Y menos al ragtime o al jazz antiguo, como hice yo. Sí hay quien hace eso. Panchito y Julio Frade, sí. Ellos dos tocan lo que toco yo y de repente mejor todavía. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Dónde se te puede ir a ver? Bueno, mirá, estoy los viernes. Estoy, como siempre, en el Hot Club de Jazz de Montevideo, que está funcionando en Calima Boliche. En Jackson. En Durazno y Jackson, sí. Sí, ahí estamos todos los viernes. Habemos cuatro grupos estables. Cada viernes se presentan cuatro grupos. Exacto. Los cuatro grupos, digamos, que son del club, ¿no? Sí. Como un elenco estable. Exacto. Y después, de la 1 de la mañana a las 2, se cierra con Jam Session. Cosa que se empezó ahora hace poco. Y también estamos llevando, una vez por mes, uno de los cuatro grupos estable no toca y deja espacio a un grupo invitado. Ah, qué bien.